Hola, soy Alex Soto, soy ingeniero en Red Hat y lo que vamos uh, a ver ahora es cómo Quarkus uh, nos va a ayudar en el futuro a desarrollar mejores aplicaciones y cuál es el futuro de Quarkus. Realmente Quarkus nos permite coger nuestras aplicaciones Enterprise y compilarlas a nativo, y al compilarlas a, a un nativo, quiere decir que van a ser mucho más rápidas, mucho más ligeras o cuando mucha menos memoria. Um, evidentemente, Quarkus um, se puede compilar nativo gracias a GraalVM. Podemos pensar con GraalVM como un compilador de Java a nativo y, por tanto, el futuro de uh, Quarkus también está ligado a GraalVM. Cualquier actualización, cualquier um, mejora de GraalVM implicará una mejora aún más grande de uh, Quarkus. Actualmente, Quarkus se integra con muchas tecnologías enterprise, como puede ser Vertex, Hibernate, rest Camel, uh, toda la especificación Micro Profile, que son, por ejemplo, um, Health, health uh, Tracer, uh, Metrics, um, Reactive Streams, etcétera. Uh, con InfiniSpan, Kubernetes, OpenShift, Jigger, Prometheus, Kafka, uh, um, uh, Fabricate, uh, Kubernetes Client, para poder realizar operadores de Kubernetes, gracias a esta integración con Fabricate Kubernetes Client, también podemos usar Java para um, realizar uh, operadores de Kubernetes de una forma um, nativa, uh, con JWT, Flyway um, o por ejemplo k -Clock para seguridad. Evidentemente, el futuro de Quarkus pasa por integrar más y más uh, tecnologías para poderse compilar de forma nativa. Si quieres ver cómo um, funciona Quarkus, cómo puedes um, compilar Quarkus a nativo, cómo Quarkus se integra con todas estas tecnologías que podemos ver ahora y cómo podemos crear un ejecutable nativo con ellas, os recomiendo que vayáis a la plataforma de Open Webinars y os registráis al curso de Quarkus.